Muy buenas amigos y amigas, hoy estoy acá con mi amigo Nicolás Trecefe. Trecefe, así como suena. Bueno, y vinimos a este shopping abandonado, también me acompaña Wally. Ya no hace falta presentarlo a Wally. Carlos, sacamos que verano. Lo... Ya es conocido. Ya es conocido. Y bueno, y vinimos a este lugar que es una locura. Estamos en un shopping abandonado, en pleno centro de Tigre. Y la verdad que es una locura porque es imposible entrar. Y nosotros conseguimos una manera especial para entrar, así que te vas a volver loco. Al video. Y bueno, de repente estamos en una terraza. Es una locura porque para entrar a este lugar tuvimos que entrar por la terraza, porque por abajo es imposible entrar. Y bueno, no vine solo, estoy acá con mi amigo Nicolás Trecefe, ¿no? El mismo. Y Wally. Acá el muchacho es el que nos da la posibilidad de hacer este video, gracias a él. Tiene un canal de YouTube también, si te gustan los autos y todo ese tipo, ¿qué sería que haces? Hago contenido de auto y variado todo lo que es con fierro, todo con auto, moto, de todo. Así que si te gustan los autos, te recomiendo que pases por el canal de él. Pero miren lo que es esto. Esto es algo único. Creo que la única persona que exploraron este lugar fue él y ahora yo. Y la idea era cederte el lugar porque vos te dedicás 100% a esto, así que... Ah, bien ahí, un éxito. Es para vos, no para mí. Así que bueno. Miren dónde estamos. Estamos en pleno centro de Tigre, sería eso, ¿no? Tigre. Así que... Allá está División 2, allá San Fernando. Allá justo será San Fernando, ahí donde está la farmacia. ¿Para qué lado? San Fernando, ya. A partir de ahí, para acá es Tigre. Un éxito. Así que bueno, vamos a empezar con esta exploración. Cartel de Dragon Ball. Bueno. ¿Seguro? Bueno. Esto era un shopping. Son todos locales. Está terrible. Lo poco que sabemos es que este lugar era un shopping grandísimo, pero como que no estaba todo legal y como que de repente estafaron a muchas personas y bueno, quedó con este lugar en total abandono. Y bueno, nosotros tenemos la posibilidad de ingresar. Lo más loco que entramos por el techo, eso supera todo. De otra manera no se puede entrar. Miren lo que es esto. Rampas, escaleras. Está terrible. Vamos a ver. Calculo que vamos a ir explorando este lugar de a poquito. Vemos rampas. Ah, bastante grande es el show. Bastante grande. Bueno, la verdad que estoy muy agradecido con Nicolás, que nos dio la posibilidad de poder ingresar a este lugar. Sin su ayuda, la verdad que no podíamos hacerlo. Podemos ver que eran todos locales. Ya está todo pelado, parece que ya lo desmontaron todo. Acá tenemos partes de duchas, parece baños. ¿Encontramos un papel higiénico? Ahí el amigo está sacando un par de fotos. ¿Y Wally? Acá estamos. Estamos en territorio de Wally.
Estaba contento porque ahora es que vengo por la zona. Era hora que vengamos por la zona de Wally. Un año y pico somos amigos, exploramos juntos y recién hoy se dio para poder venir por acá. Y me costó porque viajé como 3 horas. Sí, viajaste de ayer. Es más, si la gente vos te pones a buscar, hay lugares, imágenes de este lugar estando arriba. Ah, bueno, capaz que le. Fíjate si puse, hay un informe acá. Ah, mira. Bueno. Hay ascensor también. A mí me estaba contando Nicolás que CQC dice que hizo un informe en este lugar. Vamos a ver si después lo podemos encontrar y poner algunos pedacitos del video. El proteste ya nos lleva ahora a encontrarnos con vecinos de Tigre porque evidentemente tienen un problema. Shopping Tigre, Avenida Cazón, últimos locales están disponibles en alquiler. Era enorme el lugar. Acá podemos ver que la calle. Y acá está el agujero del ascensor. No, está muy bueno este lugar. Muy, muy bueno. Vamos a seguir por acá. Local número 31. Vi un cartel acá. Ah, vi un cartel. Está buenísimo el lugar, ¿eh? ¿Fecha? Sí, tiene fecha. Algo. El cartel que dice 2000. ¿Tenés idea que en qué año se cerró? No, pero creo que como digo abajo, creo que hay un cartel que dice. Grandísimo lugar. Esta sería la entrada principal. Vamos a ver qué encontramos. Vamos a tratar de ver cada rincón. Ahí tenemos una escalera. Tablero de electricidad, tenemos las zapatillas, un plato. Bueno, vamos a seguir. Hay una escalera que nos lleva al piso de arriba. Bueno, vamos a seguir por este piso. Que me interesó una parte que estaba por acá, a ver. Hace muchísimo calor. Bueno, acá le faltan las barandas. Como en todos los abandonos, estos lugares sufren de vandalismo. Hay una rampa que nos lleva, sería a lo que es la parte de arriba.
tenía 1, 2, 3 pisos y la planta baja. No, es grandísimo. Habrá estado muy bueno ver este lugar en actividad. Seguramente más de uno lo va a reconocer. Si pudo, tuvo la oportunidad de venir a comprar a este lugar, se va a dar cuenta de dónde estamos. Me estaba diciendo Nicolás que vino más o menos alrededor de un año, de medio año, y bueno, dice que sí, que le faltan un montón de cosas que antes estaban y ahora no. ¿Y chabón? Nos vamos a aprovechar para mostrar. Acá no sé qué, si esto es como un mueble o algo por el estilo. Anime. Mira, mira. Uy, se armó un quilombo. Esperen. Pará. No, pará. Chicos, esperen. Pará. Señora. Tranquilo. Tenemos la oportunidad de entrar porque entramos por lo que sería el techo. Por acá anduvimos recién. Vamos a bajar a esta planta baja. No, está bueno que está lleno de escaleras por todos lados. De Santander Río, de Arba. Mirá, acabo de encontrar, parece que le robaron a alguien, y encontré una licencia de conducir. Mirá, las voy a llevar para ver si se la podemos devolver a la persona. Mirá, le robaron todo. Tenemos licencia de conducir, tenemos el DNI. Tenemos, a ver, una tarjeta más. Y acá tenemos otra tarjeta más. Vamos a tratar de mira, hasta una de YPF, una de la obra social, y acá hay otra. Es una locura. Acá cuando roban, debe ser que descartan las cosas por acá. A ver de dónde es. De San Fernando, de acá nomás. Bueno, lo vamos a llevar para ver si lo podemos devolver. Bueno, un teclado. Y acá hay una persona sentada ahí que ni sabe que no estamos acá dentro nosotros. Bueno, mirá, Wally, vos que estás en tu terreno, acabo de encontrar unos DNI, registro, montones de papeles, documentación. Se lo habrán afanado. Seguramente. Sí, lo chorean y lo tiran por ahí. Seguramente. Y bueno, es de San Fernando, capaz que ustedes tienen la posibilidad de. Yo se lo podría llegar a publicar esto. Qué bueno, ¿eh? Sí. Mira, tiene el coso de Boca, no. Si es porque es de Boca, vamos a llevarlo. Si es de Boca, dice que lo van a. Porque es de Boca, lo llevamos, si no. Bueno. Esto se lo habrán robado y lo habrán tirado acá. Seguro. Seguro. Vamos a hacer una buena acción, así que aparte de entrar a este lugar que está terrible, vamos a hacer una buena acción devolviendo esas cositas. Vamos a seguir explorando. Vamos a terminar de recorrer este lugar que la verdad está espectacular. Y bueno, más o menos, estoy totalmente seguro. Estas son las entradas, ¿eh? Esta es una entrada. Allá en la esquina sería la otra entrada.
estoy, como les decía, que estoy totalmente seguro de que ya lo recorrimos todo, pero vamos a dar un pantallacito más para que vean la magnitud de esto. Es grandísimo, la verdad, espectacular. A ver, vamos a ver. Y bueno, vamos a ir a aquella parte de allá arriba. Vamos a ver si sería lo último que nos quedaría por revisar. Miren lo que es esto. Terrible, está muy bueno, la verdad que muy agradecido con Nicolás Trezofet. Le voy a dejar ahí en la descripción del video para que pasen por su canal. La verdad que muy buena onda. Bueno, y acá estamos en lo que sería la fachada, como si fuera un altillo. Es una locura, piso de madera. Un calor hace mal, mucho calor. Y bueno, y esto sería lo que es la fachada. Está terrible, muy bueno. A ver qué hay por acá. Creo que lo recorrimos todo lo mejor posible.